Buenas noches a todos. Bienvenidos. Estamos en París. Miren atrás, por favor. La Torre Eiffel iluminada cambia de colores cada hora. Son colores diferentes. Impresionante. Y vamos a tener el placer de mostrarles, de hablar, mejor dicho, con la, bueno, la más buscada. La nota del año. La tuvimos suerte de tenerla nosotros, porque todo el mundo quiere hablar con ella. Les voy a presentar a la invitada de hoy, de honor, la señora Wanda Nara de Icardi. Hola, mi amor. Bienvenida a París. ¡A París! Estoy feliz de tenerte acá. Yo también, de verte, mi amor, y de verte bien linda, preciosa. Y ahora vamos a hablar mucho de todo, porque todo el mundo quiere hablar de... Vamos a hablar de todo. Y yo quería hablar con vos, así en persona. Ay, cosita de la mamá. Podemos entrar cuando quieran, ¿no? Bueno, estamos más calentitos, Juan. Sí, hace frío. Todos querían... No, Fede quería que lo hiciéramos afuera, pero no. Pues nos morimos. Bueno, ahora empieza el Wanda Gate. No. ¿Sabés que lo llamaron así en todas partes, el Wanda Gate, que salió? Que es como el caso de Wanda, ¿no? Vendría a ser Wanda Gate. Claro, el caso de Wanda. En realidad, no sé si Gate quiere decir otra cosa, puerta, pero bueno, con alguien, hay un caso importante, viste que le dicen el Harry Gate, el Meghan Gate, le tocó el Wanda Gate. Bueno, y es increíble lo que ha pasado, porque ha salido publicado tu vida en muchos países del mundo y en realidad nadie sabe la verdad. Entonces yo, como te dije antes, que esos viejos tiempos que vos nunca dijiste, a vos no te puedo mentir, Su. Quiero saber cómo empezó todo esto que te trastornó por un rato la vida. Después... A ver, ¿cómo fue? ¿Vos le viste tantas cosas? No, vos le viste el teléfono a Mauro. Yo estaba... Bueno, estamos siempre juntos. La verdad que somos como una familia muy pegada. Sí. Y estábamos en un campo que estaban las nenas andando a caballo. Y yo estaba hablando con la chica que nos organiza acá las fiestas en París. Y me pidió una foto de mi hija más chiquita para la invitación. Y me acordé que habíamos hecho una foto con el teléfono de Mauro. Bueno, la busqué. Y buscando, empecé a ver como pantallazos de un chat. Con una mujer muy, muy famosa que ya saben. Al ser dos personas muy conocidas y no saber la verdad o que ninguno hable. Claro, porque ninguno hablaron. Ni vos ni Mauro habló jamás. No, y Mauro, o sea, nunca hablaría de una cosa así. Seguro. Es obvio que se empiezan como a generar, viste, un montón de versiones y de... Es normal. Yo estoy en el ambiente desde los 4 o 5 años. Claro. Y tengo muy claro, he vivido yo separaciones o peleas con otras parejas. Y también le ha pasado a mi hermana. Y a veces cuando no querés hablar, del otro lado empiezan a... O de todos lados inventar. Empiezan a inventar. No, y es peor. Pero es lógico, es parte de eso. Lógico, es parte de... Es el precio que uno paga por la fama, digamos. Y ustedes son una pareja muy famosa. No, es el precio que pago también por mi impulso, porque cuando yo creo que en ese sentido la culpa la tuve yo, porque antes de hablar, no sé, ni con mi mejor amiga, ni con mi hermana, que somos como almas gemelas, tengo como siempre mi teléfono en la mano, porque tenía las dos nenitas en el campo con nosotros, pero mis otros hijos estaban jugando un partido de fútbol y estoy siempre con el teléfono y lo primero que tipo se me vino a la cabeza fue la bronca, la ira, y puse... una historia, porque vivo con mi teléfono. Pero era la primera vez que vos le revisabas a Mauro el teléfono. No le estabas revisando, estabas buscando una cosa. No, estaba buscando la foto. Siempre busqué, revisé y qué sé yo, y nunca encontré nada. Y cuando había algo, muchas veces él me lo mostraba o yo le muestro. Tenemos esa confianza de... Nosotros empezamos como amigos nuestra relación. Sí. Entonces tenemos... Como, se conocen mucho. Como una relación que nos contamos todo. O sea, yo le conté siempre todo y él siempre me contaba todo a mí. Cosas que están buenas a veces escuchar. A veces me mostraba, mirá lo que me manda esta chica. Y me mostraba una cosa y yo, ay, no sé. No, yo estaba parturiente, capaz que es una chica divina y no te gusta. No, pero el precio es que también... Los jugadores de fútbol los persiguen todas las mujeres. Sí. Son lindos, jóvenes, buenos mozos, ricos.
no le falta nada realmente. Sí, pero bueno, también ellos tienen que saber que tienen un poder con eso, que cualquier claro. mensaje, cualquier reacción, cualquier cosita que vos escribas, obviamente cualquier mujer se moriría hoy por estar capaz en el lugar. Hay otras que no y me parece genial, pero sé por lo que veo yo en los mensajes a veces que le llegan a él que un montón les gustaría. Y claro. Y yo a veces le digo, pero si ni te conocen, le digo, capaz, le digo, yo conozco las partes buenas y las partes malas. Otro, no, yo claro. ve tu vida, que la vida real no es la vida que uno muestra en Instagram, obviamente. A veces me dicen, ay, todo divino, el bolso divino, el auto divino, tu casa divina, pero cuando estamos tristes, cuando estamos malos, esas cosas uno no las muestra. Por supuesto. ¿Y cómo reaccionaste? Porque vos, creo, eras bastante amiga de la China Suárez, ¿no? No, amiga no. Ah. Tenía buena relación, cordial. Ajá. Y bueno, nada, a partir de eso que yo vi, mi enojo fue una mirada capaz machista, como tenemos en general con todo. Eché la culpa a la mujer. Después, obviamente, cuando empezás a ver, decís, no, pará, yo con vos no tengo nada, es sí. tu vida, vos sos... Comparto que una mujer pueda ser libre, me encanta y lo admiro. Yo soy como muy chapada a la antigua. En mi pareja, eso lo quiero aclarar porque lo han dicho mucho, si éramos una pareja abierta, para nada. Somos como no. lo más parecido a la familia pero Ingalls. Yo no entiendo que la de las parejas abiertas, para mí es mucho bla, bla, bla. Para mí un mensajito es divorcio. Para pero mí es lógico. ¿Pero qué decía el mensaje? ¿Algo que te dejó media trastornada o no? No, decían cosas que te repito, que una mujer como yo... capaz con los valores que tengo yo, no hubiera nunca escrito y capaz que tampoco me hubiera esperado con la relación que nosotros tenemos que no me la hayan contado del otro lado. Ah, eso fue claro. eso fue lo más grave que pasó. ¿Pero decía algo de amor o que le gustaba o te amo o vení, te quiero conocer? Te digo algunas cosas que se dijeron, ¿eh? Yo no creo mucho en lo que dicen, porque soy víctima de este medio de muchos años. No, dicen muchas cosas. También han dicho que, sé, que había visto otras cosas de Mauro. Después contaron una cosa en Ibiza. Nada más lejos de la realidad. Nunca habíamos tenido un problema de este estilo con ninguna mujer. Eso te lo puedo jurar por mis cinco hijos. No, que sé. Jamás en nuestra relación habíamos tenido ningún tipo de problema. Pero bueno, nada, cuando pasó esto me recontra, obviamente, me recalenté, puse ese mensaje. Y le dijiste, me divorcio. Sí, no, agarré y me fui, no dije nada más nada, que a veces el silencio es peor. Agarré, saqué el primer avión que había y me fui. Y ¿a dónde fuiste? Italia, en ¿no? En casa en Italia. Ah, sí, sí, yo te vi. Los veías por las redes. Sí, ya sé, sí, siempre veo tus cosas en las redes. Pero bueno, después. Qué sé yo, hablando con amigos, todo el mundo me decía, pero estás haciendo un lío de una cosa que pasa en las parejas, puede sí, pasar. Bueno, pero no, en la nuestra no, porque entre los hubo días de gritos, de peleas, de discusión, y hubo días que hemos hablado así como estamos tranquilos. Uh-huh. Yo le dije, pero ¿vos me perdonarías si encontrarías en mi teléfono mensajes de la misma índole con... No, me dijo, absoluto. ¿Y qué harías? No, me divorcio. Bueno, entonces estamos en la misma sintonía. Cuando vos dijiste me divorcio y te fuiste a Milán, ¿qué hizo él? Se fue en el otro avión que venía tras mío. ¿Para buscarte? Sí, para hablar. Y nada, yo cuando me enteré que estaba viniendo, me fui a otro lugar. Y me tomé un tiempo para pensar, para hablar. Sí. Hablamos un montón. Te repito, hay mucha gente que te dice, pero esto es una tontería, pero fue, no fue nada. No fue nada, podría haber sido capaz todo. ¿Pero qué te dijo? No, me dijo que piensa en la familia, en el amor que nos tenemos, en que fue una tontería, en que fue un error, que capaz fue el error de su vida. Que no, nosotros, te repito, teníamos una relación que cualquier cosita nos contábamos, sí. hasta, no sé, la más tonta que podía parecer. Claro, sí, sí, sí. Obviamente que una cosa así capaz no me la... Claro, no te puede no decir. No me iba a decir. No. Pero bueno, me ha contado otras cosas que también, no sé, eran con gente pero famosa. Pero él no parece un tipo mujeriego, por no. ejemplo, ni que veo pasar una mina y la mira. No, 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 sé, no, en ese no, sentido no. No da esa imagen. No, pero bueno, siento que a cualquiera le puede pasar. De sí, hecho, con la persona que hablas ha tenido un problema así. Y lo importante de esto yo creo que es el que pudimos decir, poner un stop a la relación y decir, bueno, ¿qué pasa?
Él también él, porque si tenés algo así, te podés llegar hasta a confundir en un momento y decir, la verdad que no sé, no quiero seguir, o si quiero seguir, o no, poner un punto de acá. Él te dijo que si se separaban, él dejaba el fútbol y se iba del Paris Saint-Germain, se iba. Dejaba su carrera, digamos. Me dijo eso, pero no sabemos si es verdad o no, si lo hubiera dicho. Hay que decir unas cosas, sí. Hay que decir una cosa así, son muchas. Es que en realidad no fue nada, si te pones a pensar. Para mí fue un montón, sí. Te repito, por la relación que tenemos y los códigos que teníamos en nuestra relación, sí. Y además por todo lo que yo venía pasando en pero mi se vida. Vieron al final, se vieron la China y... ¿Y Mauro? Cuando yo él lo... Yo parezco una chusma, perdonen, pero es lo que yo tengo que hacer hoy. No me importa. Aparte, mi amiga, yo confío mucho en Wanda porque es una persona que siempre dice lo que piensa, lo que le pasa, dice la verdad. Sí, no está muy bueno. A veces es mejor ser más diplomático, más... No, bueno, pero sos diplomático, pues sos educada, pero decís siempre la verdad. No, nosotros para trabajar el perdón, le dije que yo obviamente necesitaba volver a confiar en la persona que tenía al lado, que confiamos los dos ciegamente en todo. O sea, yo pongo las manos en el fuego en Mauro por todo, pero sentía que acá había habido un quiebre y bueno, y después fue él el que me contó que sí, que hubo un encuentro, que no fue nada, que yo... Pienso que podría haber pasado de todo, pero es verdad que no pasó nada. ¿Pero un encuentro donde en París? Sí. Ah, ¿ella vino a París? Parece que sí. Ah, parece que sí. Pero bueno, sacó su pasajito y vino. Nada de mandarle pasaje, supongo, ¿no? No sé, esos detalles. No creo. Pero nada, la verdad es que para mí lo más importante es saber... podido sentarme con él. Y que te diga la verdad. Era algo que yo no me lo imaginaba. O sea, claro, para mí no, en mi cabeza de mosquito eso no entra. A mí me ha pasado estar separada. Yo me divorcié, como ya sabes. Sí. Me fui a vivir a Argentina y me acuerdo que habíamos empezado al tiempo de estar yo en Argentina con una relación con Mauro un poco más amorosa. Sí. Justo el otro día se lo dije porque falta poco para mi cumpleaños. Y él, esto fue en octubre que yo me fui más o menos en Argentina. Y él en diciembre me regala para mi cumpleaños un pasaje para irme a Milán, donde estaba él. Y yo le dije que no. Y yo estaba soltera, no tenía compromisos. Él estaba soltero viviendo en su casa, no tenía compromisos. Yo tenía mis tres hijos chiquitos. Dije, ¿para estar una noche con un chico? Le dije, no. O sea, no, yo no soy así. Yo entiendo que haya un montón de chicas y me encanta, y lo comparto, que vivan su libertad, su cuerpo y su manera de ser diferente. ¿Pero no fuiste esa vez o no? No, no fui. ¿No fuiste? No fui. ¿Y él vino o no? Él vino, después vino. Claro. Sí, después vino. Bueno, genial. Pero... O sea, que tenía un... Pero por eso hay cosas que yo capaz digo, bueno, no sé, seré antiguo. Cuando él me lo contó, lo primero que hice fue llamarla, porque sí teníamos una relación de conocernos. Y bueno, pudimos hablar. Yo lo primero que hice fue pedirle perdón por esa historia que yo había puesto, como que fue un poco dura. Y nada, y hablamos. ¿Vos le pediste perdón a quién? ¿A ella? Sí, por una historia que yo había puesto, una palabra que es un poco fuera. Ah. Un poco. No muy elegante. Ah. Pero bueno, la dije en un momento, te repito, pero bueno, de calentura. Lógico. Es comprensible, es humano. Es humano que uno se enoje. Por supuesto que. Esto pasa muy a menudo en muchas parejas que después no pasa nada y siguen juntos toda la vida y se aman. Sí, pero yo creo que podemos seguir juntos porque si hoy tuviera que, no sé, no lo conocería Mauro o con toda esta historia hubiéramos puesto un stop y digo, vuelvo a empezar o no, volvería a empezar. Primero porque fue él el que me contó las cosas como pasaron, me mostró él las cosas como pasaron y está arrepentido y yo... No sé, seré tonta o lo que sea, pero yo creo en el perdón, creo en la palabra. Pero por supuesto. Hoy te decía, yo soy de las antiguas que no firman un contrato. Estoy segura que sos así. Yo también creo, para mí la palabra es fundamental. Es como una firma, es igual. Yo creo, lo miré a los ojos, estuvimos solos, creo en su arrepentimiento. Creo realmente en que tenemos una pareja chapada a la antigua, que esas cosas no las permite y no es lo que queremos, no es como educamos a nuestros hijos. Entiendo que un jugador de fútbol tiene un millón de
de posibilidades. Así. Sí, de posibilidades, de no sé, a veces una cosa tonta, le miraste en las historias a alguien o no sé, cualquier cosa, o le pusiste un, no sé, un like a alguien. Yo a veces de eso hasta me recontracuido, porque conozco un montón de, sí, de hombres del ambiente y no del ambiente. Y, no, y que capaz y... le reaccionas a una cosa de, no sé, ah, qué lindo te queda, Fede Lebrino, el coso. Y capaz lo agarraste como es medio hablando, cruzado. Me parece que está hablando, ¿verdad? Molestando como siempre. Bueno, silencio, silencio. Este, no, pero yo bueno, lo no, adoro, pero Fede, le hago chistes todo el tiempo, no, pero lo amo, lo amo. Bueno, entonces, ¿hubo una videollamada que vos hiciste con la China o no hubo una videollamada? ¿Fue videollamada? Y bueno, a los 5 días de ese supuesto encuentro que me cuenta, yo ahí rebobino y me acuerdo de que ella en un recital me había llamado. No sé si me había ni siquiera llamado a mí. Yo estaba otra persona y le dijo, pasame con Wanda. Y yo estaba así, con mis dos hijas acá sentadas a UPA. Y eso se lo pregunté, porque soy, viste, yo levanté el teléfono y dije, pero esto, ¿te habías estado hace 5 días? ¿Hace 5 días te lo habías encontrado? No, hace 5 días había estado acá, sí. y pidió hablar conmigo, sabiendo que yo estaba con toda mi familia. Entonces, eso le pregunté el por qué. No me acuerdo, te juro que no me acuerdo la explicación. Igual lo que hablamos va a quedar, a mí no me interesa ni dar detalles, ni qué sé yo. Yo pero no pasó nada entre ellos. Igual a mí no me cambia, ¿eh? A mí, para mí, un mensaje, por eso empecé así, para mí un mensaje es gravísimo en nuestra relación. Sí, claro. Pues claro. Si pasó o no pasó, o no pasó lo que podría haber pasado, eso queda en cada uno. Yo confío en Mauro ciegamente. Hoy me decís, no sé, confías en él, lleno este cuarto, lleno esta habitación con 200.000 mujeres y estoy tranquila y duermo así. Y si no fuera así, no podría seguir con él, porque mi relación se basa en la confianza. Obvio, no, lógico, casi todas las relaciones se basan en la confianza. Yo siempre creo que todo pasa en la vida por algo. Si esto tenía que pasar y tenía que pasar, yo no lo podía evitar. Por más que veas, revises, seas la tóxica más grande del planeta, si te tiene que pasar, te va a pasar. Sí, claro, por supuesto. Lo importante es el amor. Es que, y que no pasó nada. Decís que eso es lo importante. Y, bueno, pero sí, es bastante... Sí, pero sí, Mauro dice lo mismo que vos. Mauro dice, si hubiera pasado algo, no estaría... Es que realmente, si hubiera pasado algo, no sé... Hay un montón de parejas que pasa algo y perdonan y pueden dar vuelta a la página y hay un montón de parejas que pasa y te cambia la vida y decís, bueno, listo, no, hasta acá llegué. Sí. Por eso digo que fue un punto en una relación donde decís, bueno, podía haber sido una cosa o la otra. Tuvimos los dos la oportunidad de volver a elegirnos y eso me parece eso que es lo divino, importante. Pero es absolutamente divino. Apareció una cosa alta, todo y dije, debe ser Mauro, pero bueno. Hola, Mauro. Hoy te fuimos a ver. Vení con nosotras, vení. No, no, todavía. Ay, ¿cómo saben ustedes que un ratito? ¿Qué cosa? ¿Te pones triste un poco cuando hablas de eso, de todo esto o no? Por suerte tengo como amigas muy que a la distancia y bueno, también muchos amigos acá me han acompañado un montón. Tengo mi mamá, que cuando pasó todo esto, todo el tiempo me decía, lo que más quiero es abrazar a Mauro. Y yo decía, pero, o sea, ¿de qué lado estás? No, me dice, no, es que yo lo conozco, lo que es él, bueno. Me dice, pero vos sos muy antigua, mi mamá, diciéndome a mí. Me dice, vos sos muy antigua de cabeza, no es así, la vida es esto, pasan, hay tropiezos. Me dice, no existe. Y bueno, la verdad que si me pongo a pensar de tíos, de no sé, de mi abuelo, de mi papá, mis exnovios. Claro. O sea, no, si tengo que rescatar a alguien, por eso rescato la sinceridad y que a partir de la sinceridad de haberme contado cosas que yo quizás nunca me hubiera enterado. Porque esa es la verdad. Claro, lógico. A partir de ahí puedo volver a construir... Cierto, ¿por qué salió? ¿Cómo se supo una cosa así? Yo no sé cómo se supo, porque realmente no. Vos decís, es una cosa entre dos personas que viven a 10.000 kilómetros de la Argentina. ¿Y de dónde salió eso? Yo ni lo creía. No, bueno, todo arrancó, cuando me lo dijeron. Porque yo puse una historia sacada de los pelos y, bueno, después me preguntaron si me había separado. Yo dije sí y a partir de ahí... Opa, ahí fue, claro. Claro, porque nadie podía creer. Yo no podía creer. Yo cuando me dijeron dije no. Es imposible. Sí. Porque yo los viví con ellos en Milán y los vi y uno se da cuenta
quién se quiere, quién se ama. O sea, yo no dudo que él me ame un montón y yo no dudo que lo ame un montón. Pero bueno, nos tuvo que pasar esto como para decir, bueno... ¿Leíste el comunicado de la China como última cosa que hablamos de esto, si querés? Sí, lo leí. ¿Y ella mintió? ¿Cómo era el comunicado? Yo, la verdad, que no leí, no lo vi. No, fue muy complicado. No sé si yo soy, no sé, medio tonta, pero fue como muy complicado para entenderlo. Y te repito, entiendo que haya mujeres que vivan diferente. O sea, está más que claro que yo nunca estuve separada. Claro. Está más que claro que todos los veranos me voy una semana, dos semanas con mis hijas cuando mi marido estaba en pretemporada, pero nunca estuvimos en crisis, nunca estuvimos separados. Fue el momento en que más fotos subíamos juntos, porque como estaba también mi hermana y todo el tiempo era fotos en familia. Sí, estaban juntos, siempre, sí, yo lo todo veía. Todo el tiempo. Sí. Yo hago una especie de reality en mis historias nos seguíamos las dos. Entonces, no estoy un minuto en una relación donde yo no sienta amor. O sea, me pasó en mi relación anterior de matrimonio, yo tenía tres nenes muy chiquititos y yo el día que yo sentí, dije, o sea, hasta he perdonado un montón de situaciones que otra mujer no hubiera dejado pasar. O sí, o hay muchas mujeres que está bien, que lo permiten y lo... O sea, pero te separaste. Pero el día que dije, para mí se terminó el amor, yo agarré mis tres hijitos bebés y nada. Y me fui literal. Me acuerdo ayer, el otro día, en un programa decían, Wanda no tenía para pagar el gas. Es verdad. Yo no tenía ni obra social. No pensé en nada. O sea, para mí hay cosas que valen más que todo eso. Eso después se resuelve. Soy una mina que siempre trabajó desde chiquita. Sí, no me asusta. Jamás estaría con un hombre por dinero. Nunca. Y creo que eso es también lo que las personas que me conocen y que han estado... Y creo que Mauro conmigo también te dijo, bueno, yo, si nos separamos, te dejo todo, hacer lo que quieras. Yo no quiero... Mauro siempre eso me lo dijo desde el día que nos conocemos. Y soy una mina así. Hace poco gané con mi ex un juicio. Y Ana, mi abogada, lo ganó. Y yo lo llamé, le dije, mirá, gané este dinero. No, capaz ni le correspondía al juicio, lo hice yo. Y qué sé yo, y le giramos su parte. O sea, soy como... Pero él no la quería dinero, o algo así. Legal. Él tuvo un gesto, Maxi tuvo un gesto muy bueno en este momento que pasabas un mal momento. Y se acercó mucho a vos, ¿no? Como para ayudarte o algo así. Sí, veníamos como un poco trabajando el tema de estar bien, o él venía haciendo las cosas bien, o un día me dijo, ¿qué puedo hacer? Y yo, te repito, soy una persona que cree en la palabra y sé dar vuelta a la página y decir, bueno, hasta acá pasó esto, hasta acá puede estar todo mejor y pueden las cosas cambiar. Me dolía, como públicamente muchas veces dijo, no vi a mis hijos, cuando vas a sus redes sociales y no hubo baches de las edades de mis hijos que él no los vio, siempre tuvo. Obviamente vivimos en ciudades diferentes y se hace difícil porque los nenes tienen sus actividades. Obvio. Y yo soy un sargento con ese tema. Y él también tenía otra vida, otra historia, pero en este momento él se comportó bien, se quedó con los nenes, que lo principal era que los nenes no vivan todo esto, porque los varones son grandes. Por supuesto, hubieran sufrido muchísimo. No sé, habrán leído... No creo que hayan tenido los teléfonos, ellos no siguen las redes sociales, gente de Argentina, entonces es como no, que viven... Por ahí viven en su mundo como tiene que ser. Son sí, chicos, el día son que chicos. Pase o nos pregunten, yo siempre todos los temas, sobre todo con los más grandes, con Mauro también, les hablamos como chicos adultos, como nenes adultos de todas las cosas y las situaciones. Y si esto también sirvió para que ellos puedan tener una relación o que el otro lado me diga, mira, voy a ayudarlos en esto, yo se lo reconocí y se lo agradecí a él y a su novia, porque en ese momento yo estaba como perdida. Claro, lógico, estaba choqueada. Yo no tengo una niñera que siga a mis hijos, entonces capaz tenían que estar tranquila, o no sé, o llorar, o hacer, y tenía todos mis hijos. Entonces me dio una ayuda. Y entonces los tres se los llevó Maxi y las dos chiquititas. Y las dos chiquititas estaban en casa, está con nosotros mi amigo Kenny, que estamos haciendo muchas cosas de trabajo y nada, me ayudó un montón, pobre, se comió un garrón terrible, el peor viaje de su vida. Pero bueno, ahí te das cuenta el valor de la gente que tenés al lado, ¿no? Obvio, los amigos. Obvio. Que... Bueno, es lo que uno siempre recurre a los amigos cuando está angustiado, porque uno le quiere transmitir a sus hijos todo eso. Así que los que te salvan son los amigos, los buenos amigos. Sí. Los que te pueden dar un consejo de corazón
Y además que viven desde adentro mi familia, saben lo que es Mauro conmigo, cómo es Mauro con los nenes. Claro. O sea, para mí lo que más valor tiene es tener al lado una persona que yo sé que, no sé, que hoy si me viene a pegar un tiro, él se tira arriba mío, ¿entendés? Claro. Entonces, eso no tiene precio. Ay, no, pero claro, ese es el amor. Errores podemos tener todos, menos yo, porque no me lo perdonarías, pero bueno... pasa en la vida. Claro que pasa, sí, es normal, es normal. Lo que pasa es que no... les pasa a todo el mundo, pero nadie lo sabe, porque hay gente por ahí desconocida. No, o que yo no. Soy una mina que llega al hueso. Si yo, es como que en otra vida habré sido de detective. Estoy tranquila, pero quiero saber hasta el último detalle, ¿entendés? Todo. Y después evalúo. ¿Descubriste algo o no? Sí, todo. Todo. Y si pude recomponer mi relación es porque pudimos hablarlo. Mauro fue muy sincero. Y del otro lado me dijeron las mismas cosas que me había dicho Mauro. Lo mismo que me mostró Mauro. ¿Tenía fiebre? O, sí. Ah, no sé. Eso no sé. No, en Argentina salió que tenía fiebre. Y entonces, no, nada. No sé. No estaba con ganas de nada. ¿Qué sé yo? Cuando uno tiene fiebre, no tiene ganas de... No sé. Conociéndolo, yo creo que él... A mí me llamó la atención eso de que diga que tenía fiebre. No, yo lo conozco a Mauro desde que tiene 17, creo. Ah. Y a mí hay cosas que no me pueden ni mentir. A mí, la historia la otra que contaron, le dije, no, yo creo que él fue y se equivocó. Y se equivocó, podría haber pasado de todo, pero no pasó. Y a mí esto me sirvió para hacer un reset en mi relación y saber que la persona que tengo al lado sigue confiando en mí, me contó cosas que otro... Es muy difícil, ¿eh? Yo, si estuviese hasta en el lugar de él, no sé si hubiera contado todo, porque... ¿Pero qué te contó? ¿Le había pasado otras...? Pero todo... o sea, la mayoría de las cosas me las enteré por él. Yo lo que vi fue una cosa y después él me contó con detalles cómo había sucedido. Ah. Y no me mintió. O sea, entonces en eso se basa mi relación, en volver a confiar en él. Bueno, pero ahora podemos... ¿Que entre Mauro? Vení, Mauro, con nosotros un ratito. Vení, tenemos que ponerle una silla o algo. Hola, tenés que saltar de todo ahí. Mira, hola, Mauro. Qué quilombo, Mauro. Qué tesoro. Cómo me hubiera gustado. Oh, te juro. Yo no estoy arreglado, para. Ay, ¿cómo no estoy arreglado? Sí, yo vine así nomás. Pensé, ¿no? Divino. Pensé que quería cobrar por estar acá. Elegir la segunda es muy fácil. Contratás tu seguro online y contás siempre con el respaldo de un asesor. Además, te sumás al programa Recompensa para disfrutar de beneficios increíbles en todo el país. En la segunda, lo primero sos vos. Contratá tu seguro online en la segunda y tené tu póliza al instante. Auto, hogar, accidentes personales, bicicletas y monopatines eléctricos. En todo el país, siempre con el respaldo de un productor asesor. Lasegundaonline.com.ar. La segunda seguros. Lo primero sos vos. ¿Probaste el nuevo Ser Natur? Es el único yogur descremado, sin lactosa y sin edulcorantes artificiales, endulzado solo con miel y stevia. Ser Natur es riquísimo. Mira. Alimenta el poder de tu naturaleza con Ser Natur, el único yogur descremado sin lactosa y sin edulcorantes artificiales. Endulzado con miel y stevia. Descubrí Natur y alimenta esa fuerza que llevas dentro. Probá Ser Natur. Es único. ¿Sabías que si elegís cobrar tu sueldo en Banco Macro, puede valer más? Porque podés potenciarlo con ahorros y beneficios exclusivos para vos. Banco Macro, mira. Yo elijo cobrar mi sueldo en Banco Macro porque vale más. Tengo hasta un 30% de ahorro en el super y en delivery con tarjetas Macro. Préstamos personales a tasas preferenciales y mucho más. Escanea el código con tu celu y vos también hacé valer tu sueldo. Macro, cerca, siempre. ¡Congo! ¿Sabías que cuando compras Congo estás alimentando a tu perro y a muchos más? Ay, porque comprando Congo ayudás a que muchos perros y gatos abandonados reciban comida gratis. Congo, mira. Cada vez que compras Congo, estás ayudando a muchos perros y gatos abandonados. Lleva tu bolsa vacía a cualquier refugio que nosotros les dejamos alimento gratis. Adopta Congo. Le da de comer a tu perro
y a muchos más. Llega la cena más mágica del año y una promo igual de mágica. No te pierdas los kits de posavasos individuales, coleccionables y manteles de Coca-Cola para decorar tu mesa navideña. Promo Navidad Coca-Cola. Ponele magia a tu mesa. Bueno, estamos de vuelta. ¿Y eso para mí? Esto es para vos, lo que te faltaba de la línea de maquillajes. Muchas gracias por apoyarme siempre en pero todo. No me, pero ¿cómo no te voy a apoyar? Love. Se llama Love. Era una premonición. Esto es lo que le pusieron. Me encantó. ¡Opa! ¡Oh! Sí, tenés todo. Todos los... ¡Qué maravilla! Toda la línea y bueno, seguimos. Ahora vamos a sacar las cremas. Wanda Cosmetics. Me encanta el colorcito. Me encanta todo, Juan. Muchas gracias. Y espero que te vaya brutal. Bueno, hasta acá llegamos con la nota del año. Porque esta fue la nota del año. Wanda habló todo, le pregunté todo. Sin querer, pero tenía que hacerlo. Bueno, si la quieren ver entera la nota y todo lo que vamos a hacer con Wanda, por favor, véanlo por Paramount Plus. Chao.